Después de todo, qué delicia estar en tierra. Galopar por los caminos. Maldito galeón. No seas tan ingrato con la suerte, Hernán. Cualquier galeón es admirable comparado con una galera. Calla y no nombres aquello. A cada golpe del cómitre yo me decía por dentro, iré a las Indias y ya estamos aquí. ¿Te parece poco? Yo siempre quiero más, mucho más. Aquí hemos venido por oro. Y el oro está en manos de unos infelices indios. ¿Te figuras que esos indios van a recibirte con los brazos abiertos, eh? Eres muy simple, Hernán, y sin caridad ninguna. Nuestra misión consiste en importar los refinamientos de la civilización. Me han dicho que sienten debilidad por el aguardiente. ¡Caballo! Galletas y paños de Salamanca. Copas de Castilla, velones de Talavera. Quiero quedármelo. Un patacón. Aquí está la riqueza y nos espera el triunfo. ¿Qué nos queda después de pagar el caballo? Nos queda todo esto. ¿Y en quién confías? En mí mismo. Y en que las Indias no conocen el beso. ¿No? No, amigo mío. Todavía no. Espera, el sol del Perú nubla mis ojos. Hacémonos. Aparta. Soy vuestro más humilde servidor. No se confundían quienes decían que los verdaderos tesoros del Perú habían venido de España. Atiéndame, vuesa merced, y no hagáis desprecio a un rendido caballero. Dejadme en paz, llevo prisa. Pues pronto volveréis a saber de don Gil de Cepeda. ¿Cuánto tarda, Rosa? Con el hombre que tengo. Hijos, un poco de paciencia. Otra vez, Alba. ¿Qué ha dicho el pagador? Por más que le ha rogado, ha sido imposible obtener nada de él. Se ha negado a anticipar a tu padre los 200 pesos que nos hacían falta. No sé lo que vamos a hacer. Los gastos son cada día mayores. Nunca me he preocupado tanto como ahora el día de mañana. Hay que sacar más provecho del jardín, buscar nuevos compradores, tal vez pensar en algo más. Dios proveerá. El Evangelio de hoy dice, mirad las aves del cielo, que ni siembran ni siegan, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bendice ya. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar para que nos fortalezcan en vuestro santo servicio. Amén. Entonces nos debemos tumbar esperando que venga un ángel con la comida. Dios nos dará lo que nos falta, pan y alegría. No lo dudéis. Señora, perdón. Acaban de traer esta cesta con regalos y viandas y una carta. ¡Uy, cuántas cosas! ¡Peras y manzanas! ¡Eso ha sido un ángel! ¡Uy, y qué ángel! Sí, un ángel en forma de criado de doña María Usategui. Hija, don Carlos nos mandó una invitación para el baile del virrey. Se ve que le causaste muy buena impresión. Va, ideas tuyas. Es que no te agradaría. Por el traje no te preocupes. Con unas reformas el mío de novia te puede servir. Perdón. Voy a la cocina. Si a Rosa le agradase, sería una fortuna para ella. Es mucho lo que llevas tú solo encima. Eso es lo de menos. Pero sí que sería maravilloso para todos. Gracias, Señor, por este nuevo milagro de tu bondad con nosotros. Temo que alguien quiera interponerse entre los dos. Si esta es tu primera prueba, bienvenida sea. Ven, acércate. Para ti traigo un regalo precioso. El regalo más bonito del mundo. ¿Qué es, Dimas?
Míralo. Míralo. Un espejo. ¿No te gusta? Sí. Es mágico, Magdalena. Te puedo ver dos veces. Y nos vemos, los dos juntos también. Y mira, llevo el sol donde quiero. ¿Ves? Magdalena, voy a hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cómo es la semilla de los besos? Eso es muy triste, amigo. Dame la flauta y verás cómo se toca en mi tierra. El día que yo me embarque, llevo una bota conmigo. El día que yo me embarque, llevo una bota conmigo. Y en vez de marearme el agua, me marearé con el vino, vino. Me marearé con el vino, vino. Me marearé de una vez. Y el armamento, con 1000 pesos será suficiente. Deberías darte cuenta que estamos embarrancados y con la bodega vacía. Pronto subirá la marea y levaremos anclas. ¿De qué forma? La fiesta del virrey reunirá lo mejor de Lima. Iremos a esa fiesta. Hay que codearse con la gente importante. Iremos bien vestidos como corresponde a los Cepeda de Salamanca. El virrey nos dará licencia para traficar con los indios. Y como prácticamente ya la tenemos, vamos a repasar nuevamente la lista de lo que necesitamos por si se nos olvida algo. Va, lo único que falta es dinero. Hombres, pertrechos. Bueno, ¿cuándo piensan pagar? Oh, muy pronto, paloma mía, no tengas apuro. Estoy esperando el galeón de España, ya te lo he dicho. Y ya verás, te compraré un corpiño precioso que hará más esbelta tu figura. No estoy para bromas. Ya nos deben 5 días. O pagan, o se acabó. Oh, eso no, no, el vino no. Déjame. Ya estoy harto de tunantes y fanfarrones. Pero, hombre... ¡A la calle! ¡Suelta ya! Basta, Adrián. No quiero escándalos. A vuestros pies, señora. Gilde Cepeda de Salamanca. Sois la dueña de la posada, ¿verdad? Sí, mi nombre es Lucía, aunque todos me conocen por la gaditana. Muy gracioso. ¿Queréis honrar mi mesa? Malos tiempos, ¿eh? No, no, no. Sencillamente, un temporal demasiado fuerte. ¿Que se llevó todo, ¿eh? No, no, no me dejó manco ni me quitó el propósito de llegar donde el primero. Ni ojos para ver la belleza. Joaquina, trae el mejor vino, que voy a brindar por tu dueña. ¿Y cómo pensáis llegar donde el primero? Pues elijo el sitio y luego el camino más corto. ¿Habláis como un hombre con la bolsa llena? La tendré. Esperaré ese momento. Pero antes prefiero que paguéis los 5 días que debéis en la posada. Pues habréis de añadir a esa pequeña deuda un préstamo que tenéis que hacerme. ¿Yo? ¿Por qué? Porque la providencia os puso en mi camino. ¿Y qué? Que unos ojos bellos suelen ver más y mejor. Necesito caballos, pertrechos y hombres. Y como no voy precisamente a catequizar a los indios, podéis adivinar mi propósito. Os devolveré el doble de lo que me deis. Y luego, otra vez el doble. ¿Qué doble es ese? Mi persona. ¿Y qué compromiso podríais firmarme? ¿Y para qué firmar? No sería más que un papel mojado. Mi firma vale poco, pero yo soy leal. ¿Qué necesitáis? Esto. De lo que doy nunca hago cuentas. Luego hablaremos. Si pudiera ser, preferiría no hablar aquí. Hay sitios mejores que este. ¿Cómo conseguisteis esta posada? La heredé de un hombre que se entrampó en el juego. Pero del negocio se ocupan esos. ¿Da mucho? Pero no me gusta este sitio. A mí tampoco. Pero lo tendré siempre en mi memoria. ¿Por qué? Por haberos conocido. El hermano Martín se encargará de repartirlos. Sí, padre.
Ya puedes cerrar la iglesia. No quedará nadie. Aún está Rosa Flores. Dile que es tarde. Quiere que la confiese vuestra reverencia. Ahora iré. Puedo ir yo si quieres. Gracias, padre, pero debo ir yo. Podéis confesarla mañana. Cuando alguien pide confesión, debemos atenderle enseguida. No sé, pero me preocupa esta chica. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días, Rosa. Dime lo que deseas. Hace días hice voto de servir a Jesús. De pertenecerle solo a él. ¿Te das cuenta de la importancia de esa promesa? Piensa que tu familia te necesita. Tienes 11 hermanos. Podré atender a todo. Es cuestión de saber repartir las horas. Sigue. Mi temor lo causa el deseo de mis padres. Quieren elegir para mí lo que todos buscan para sus hijos. Hombre honesto, ¿no? Sí. ¿Y qué mal hay en ello? Mi promesa. Mi amor insobornable a Cristo. ¿Qué más? Me llevan al baile del virrey. A él irá también don Carlos, el sobrino de don Gonzalo. Es el hombre que han visto para mí. ¿Ninguna muchacha le despreciaría? Yo no le desprecio. Te comprendo, pero hay muchos modos de servir al Señor. ¿Qué debo hacer? Debes ir. En todo caso, es buena ocasión para probar tu fortaleza. Y en definitiva, si eso te hace sufrir, dedícale a él tu sufrimiento. Hay que estar más a su lado cuando las cosas más nos apartan. ¿Y quién puede saber dónde está tu deber? Padre, vos tampoco me comprendéis. Sí, hija, te comprendo. Pero eres muy joven todavía. Para tomar una decisión tan importante, menester estar muy seguro de ella. Deja pasar unos días y procura convencerte a ti misma de que es Dios quien te llama por su camino, sin olvidar que por otros senderos también puedes encontrarle. Soy un caballero de alcurnia. Eres mi escudero y debes portarte como tal. No se te olvide. Toma esta bolsa y empiece la farsa. Tomad esto para que podáis anunciar con voz fuerte al caballero Gil de Cepeda. Mil gracias, señor. ¡Don Gil de Cepeda! Me complace saludarlo. Conocí a un Cepeda en mi juventud. Bravo soldado. He estudiado vuestra petición y mañana tendréis las credenciales para negociar con los indios. Nunca os pesará, señor. Yo sabré corresponder a vuestra excelencia. Lo único que os exijo es que tratéis a los naturales del país como si fueran súbditos de España. Con orgullo no conseguiréis vuestro empeño. He cambiado las armas por los negocios y sé que el mejor camino es el de la diplomacia. Mi señor ha puesto su inmensa fortuna al servicio de los menesterosos. Desvergonzado, ¿cómo te atreves a interrumpirnos? Dispensadle, señor, es un buen servidor, aunque torpe. Con vuestra venia, señor. Las mejores joyas están en vuestros ojos y la mejor flor en vuestros labios. Cuidado, don Gil. Son damas de alcurnia. Apréndete esto, Hernán. A las mujeres es preciso ganarlas con audacia si son honestas.
Si no lo son, resulta más eficaz emplear la timidez. Ya. Señor. Buenas noches, don Carlos. Me impacientaba vuestra tardanza y ya empezaba a aburrirme. ¿En una fiesta donde hay tanta alegría y diversión? Para mí empieza a llegar vos. Si yo hubiera sido el virrey, habría ordenado que al entrar en el salón un heraldo se anunciase con este título: Rosa Flores, la muchacha más linda de Lima. Rosa, confieso que he venido solo por vos. Nuestro sobrino está muy interesado por su hija. Mejor dicho, muy enamorado. Ya les hemos dicho cuál es su deseo. Me abruman y me honran esas palabras. A mi mujer y a mí nos satisface, hay que negarlo. Pero es Rosa la que debe decidir, claro. Naturalmente. Habla de que lamento no ser poeta. ¿Por qué? Para deciros lo que siento. Todo el que habla con el corazón lo es. Entonces, es posible que surja en mí un gran poeta. No es solo vuestra belleza lo que me atrae. El primer día que os vi me dije, he aquí una muchacha con verdadera paz en el alma. Me equivoco. No estoy segura. Por las mañanas abro el balcón, miro el paisaje y me digo, Dios lo ha creado para mí, para que disfrute de él. Al anochecer, en cambio, pienso, si he hecho algo importante para merecerlo al día siguiente. ¿Veis cómo no hay tanta paz? Esa inquietud me agrada aún más. Yo, la verdad, traía muchas cosas para deciroslas y ahora a vuestro lado solo se me ocurre esta pregunta. ¿Qué creéis que es lo más importante de todo? Amar. Sí, yo también lo creo. Cuando se ama se siente uno capaz de, no sé, de conquistar un imperio y conformarse luego con un palmo de tierra si está allí la persona que se ama. El amor hace inútil todo lo demás. Y da alegría. Y felicidad. Sí, es cierto. Y no importa la pobreza ni el sacrificio. El amor da el mejor destino a nuestras manos. Tenderlas a los necesitados. Yo no hablo de ese amor. Hablo del amor del hombre y de la mujer. Del que podía haber entre nosotros. El otro es demasiado para mí. Nunca es demasiado el amor. Como nunca es demasiada la bondad. Para mí es suficiente el que siento por vos. Don Carlos. Yo no puedo querer así. Dejadme. Os lo ruego. Estas fiestas son demasiado ceremoniosas, aunque a veces hay algo que interesa. Las credenciales para comerciar con los... Y esa preciosa muchacha, por ejemplo. Que va para monja. ¿Me concedéis el honor de este baile? ¿Y bien? Lo siento, pero no puedo. ¿Qué os lo impide? Una promesa. Perdón, eso es como si las flores hicieran la de no perfumar el aire. Por favor, no podéis despreciarme ante la buena sociedad. Os lo agradezco. Necesitaba la compañía de una mujer como vos. ¿Por qué? Las que he tratado hasta ahora eran muy distintas y a juzgar por lo que he oído, vos podríais inspirarme una conducta mejor e incluso hacerme pensar un poco en el más allá. Los hombres como yo vemos a Dios como ese puerto distante al que queremos llegar. Solo decimos su nombre cuando está cerca o cuando naufraga nuestro barco. Dios está lejos.
Tengo fe en mí mismo y en lo que soy capaz de realizar por mi propio esfuerzo y voluntad. Eso es lo único de lo que puedo estar seguro. Para ser libre, un hombre ha de ser siempre su propio dueño. ¿Y no creéis que hay mucha soberbia en vuestras ideas? Viéndoos junto a mí y contemplando vuestros ojos, sé que toda mi soberbia y toda mi ambición serán pocas si lo que pretendo obtener es vuestro afecto. ¿Qué te ha pasado? Una corona de espinas. ¿Cómo es posible? Rosa. Rosa, hija mía. ¿Por qué lo has hecho? Hija. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Mañana hablarán de nosotros en toda Lima. Dirán que estás loca. El amor y la locura se necesitan, padre. Y para demostrar tu cariño hacia Jesús, tienes que ponerte una corona de espinas en la frente. Quiero compartir sus sufrimientos. Y con mi dolor, compartir el suyo. Todo eso es muy bonito y puede hacerte muy feliz. Pero a mí me disgusta. Te queremos de una manera más sencilla. Como a las jóvenes de tu edad, no te halaga la idea de que don Carlos quiera hacerte su esposa. ¿Su esposa, yo? A tu madre y a mí nos ha parecido un gran honor. Y lo necesitamos, Rosa. No puedo ocultarte que nuestra situación es sencillamente desesperada. Yo vivo muy contenta con ese amor que no comprendéis y que me lleva a socorrer a los que piden consuelo. ¿No soy mejor así? Creo que debes pensar en lo que te hemos dicho. Tienes razón, tu padre. Obedécele. No puedo soportar verte con estas heridas. Prométeme que no volverás a hacerlo. Dejadme descansar ahora. Lo necesito. Sí, hija. María, habrá que avisar al doctor. No me gustan nada estas heridas. Sí. Ya no tienes señales de heridas en la frente. No es posible. Sí. Ya sé mi decisión. Terciaria dominicana. Hábito blanco y negro. Gracias, Dios mío. Rosa, hija, anda, arréglate un poco y baja al jardín. Te espera don Carlos. ¿A qué viene ese temor? Eres muy extraña, hija, muy extraña. Cada día me preocupa, hija, más tu conducta. Don Carlos quiere saber por ti misma lo que piensas sobre lo que te dijimos la otra noche. Ah, sí. Y tú ya conoces nuestra opinión. Yo sé lo que he de hacer. Tantos ayunos van a acabar por trastornarle el juicio. Señor, perdona mis torpezas. Debería estar más alegre y más segura aún por esta prueba que me pides. Apartaré de mí lo que de ti me aparte. Solo llevaré conmigo lo que a ti me lleve.
pensado que tus sacrificios tienen mucho de egoísmo? Nada te importamos nosotros, ni tus hermanos. Os amo a todos. Hermoso amor. Pero a esta casa no nos llegará la sopa boba de un convento. Os amo a todos. ¿Sabes que podría obligarte con una correa en la mano? Por Dios, Gaspar. Con don Carlos ha salido de esta casa mucho más de lo que puedas imaginar. ¡Visionario! Gaspar. Lloras, mujer. Estoy sola, sola, hasta las puertas de la iglesia se me han cerrado. Las puertas de Cristo no tienen más llaves que el corazón que quiere recibirlo. ¿Quién eres? Ya ves, un humilde cantero de la montaña. No llores, Rosa. Serena tu espíritu. Tus lágrimas son de desesperación y soberbia, y para encontrar a Dios hay que estar siempre sonriente. Hermanas, os hemos impuesto esta túnica blanca de pureza y esta capa negra de penitencia para que con la ejemplaridad de vuestras vidas y la austeridad de vuestras costumbres prediquéis la verdad de Jesucristo. Desde este momento pertenecéis a la Orden Tercera de Penitencia de Santo Domingo. Participaréis en todos los beneficios espirituales de la misma. Regresad a vuestras casas, vivid en el seno de vuestras familias y llevad a donde fuereis el espíritu de la verdad y la bondad de nuestro Señor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Al fin, mi linda gaditana. Ven aquí. Ahí tienes las cuentas bien claras. Esto es lo que te corresponde de la primera expedición, ¿ves? He cumplido mi palabra. ¿Cuándo me vas a llevar contigo? Aún no podemos abandonar el negocio. Hay que redondearlo, Lucía. Es posible que si esta vez no salen bien las cosas, podamos regresar juntos a España. Ah, perdona. Este Simón, el mejor guía. Conoce al dedillo los senderos de todos los pueblos. Mucho gusto. Y este Sebastián, viejo amigo de los indios. Sentaos, sentaos. ¿El cargamento está donde acordamos? Sí, patrón. Saldremos con el día. Ella ha dispuesto ya los caballos y el carro. Por si acaso iremos bien armados. Lucía se ha ocupado de todo. Iremos por el camino de Tarma. Yo conozco a los indios y ese camino es peligroso. Si tienes miedo, puedes quedarte. Pero si vienes, recuerda que el que manda soy yo. Los indios darán lo que les pidamos por el aguardiente y llegarán a ser los mejores borrachos del mundo, exceptuándote a ti, Pedro. Y ahora brindemos por el éxito de la expedición. Y por nuestro regreso a España. Pronto volverás a tu poblado. ¿Para qué? Mis manos ya no pueden cazar ni levantar una choza. Ya solo sirvo para pedir limosna.
No te importe si pides el nombre del Señor. Cada limosna que pongan en tus manos es un paso que dan hacia Él a través de ti. Todos somos necesarios. Ahora descansa. Os llama el indio Tomás, hermano. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya no puedo mover tampoco los brazos. Maldita parálisis. Hermana, ¿por qué tengo que vivir siempre como si tuviera las piernas y los brazos clavados? Solo puedo odiar y maldecir. Jesús también estuvo con los pies y las manos clavadas. Alégrate de parecerte a Él, porque cuando te llame a su lado, tú que estuviste quieto en la vida, volarás más alto que ninguno. Saber convertir en alegría la tristeza me parece a mí todavía más difícil que curar. Tonterías. Aquí hay poca creencia y mucho sufrimiento. La hermana Rosa es la que me cura. Que venga ella. Es que no te puedo atender yo igual. Mira qué regalo te ha traído el Señor. Mis manos. Muevo mis manos. Y los brazos. También muevo los brazos. Milagro. Ha sido un milagro. Yo lo he visto. Sí, que es un milagro. Hermana, milagro. Un milagro. Un milagro. Es muy grave lo que me decís, padre. Pero ya hablaremos de este asunto otro día. Ahora hay algo más urgente. Hay negros infecciosos y también los hay en las corralizas. Muchos y muy graves. Permitidme que vaya yo. No. Y a mí también. Dejadme que acompañe al hermano Martín a la corraliza. No quiero que corráis ese peligro. No temáis, padre. Ya veréis cómo no sucede nada. No es solo el peligro de contagio. Se trata de esclavos, hermana, y aquello es muy duro para una mujer. En el servicio de Dios no importa más que la caridad, padre. Sed prudentes. Avisad al procurador. Tengo temor de esos. ¿Con qué, sembrando patatas? Te dije que yo lo haría. El padre Alcázar nos mandó que compartiéramos todo. No puedo reñir contigo, y menos hoy que vendí todo lo que llevé al mercado. ¿Compraste los encargos? La sal y los frijoles. Para octubre comeremos de los nuestros. Ahora cierra los ojos. Ya puedes abrirlos. ¿Es el más lindo que vi? Sí que es lindo, pero... ¿Y lo otro? ¿No me has traído el vestido? Somos muy pobres aún. ¿Tanto te importa ese vestido? No te preocupes. ¿No me dices nada de las plantas que nos mandó a Mita Rosa? No sé cómo conseguiré el dinero. Pero te prometo que tendrás ese vestido. Yo ya lo he olvidado. Si me quieres, olvídalo tú también. Escucha, ¿eres Dimas, el cazador araucano? Yo soy. Vaya, por fin di contigo. Descabalga y honra mi humilde choza. Esta es Magdalena, mi mujer. Gracias, pero tengo prisa. ¿Conoces bien la región al otro lado de la cordillera? En unas 300 leguas, como mi huerto. Pues has hecho tu fortuna. Don Carlos Usategui te pagará 30 patacones si vienes de explorador con nosotros. Salimos hoy. Si aceptas, vente conmigo. En un momento estoy listo. No, no me dejes.
¿Tienes miedo a quedarte sola? Si fueras araucana en lugar de llorar, reirías. 30 patacones. No los quiero perder. Ahora sí que tendrás ese vestido. ¿Qué os trae a estas horas, don Gil? Vuestra llamada. Yo no os he llamado, pero aquí me tenéis. Sí, pero no como yo quisiera teneros. No os puedo entender, señor. Hoy tengo un compromiso con el diablo que quiere comprarme el alma. Y solo vos podéis impedir que se la entregue. Rezaré por vos. No, no son bastante los rezos. Debéis venir conmigo y estar siempre a mi lado. Yo os prometo que si lo hacéis, seréis para mí mi ángel de la guarda, el que espante al diablo. Señor de Cepeda, Dios está entre los dos y vos no podéis atravesar esa barrera. Yo siempre consigo lo que me propongo. Rosa. Yo. Haberme dado fuerzas y librado del peligro. Señor, ¿por qué no destruyes esta belleza que no quiero para mí? Ahuyenta esta soberbia de creer que estoy más cerca de ti que otras criaturas. Señor, mi alma está llena de dudas. Haz que no dudes, Señor. ¿Qué haces a estas horas en el jardín? Oí voces y supuse que sería un pobre. Voy a bajar a la cueva para subir un poco de miel. Está bien, Rosa, pero no tardes. Bye.
¿Dónde está la hermana Rosa? Necesito verla. En el patio con los niños. Hermana María, debéis retiraros. Hay muchas cosas que hacer. Pocas serán más bellas que esta. Además, algo me dice que debo quedarme. Hermana Rosa, uno de los nuestros se muere y quiere que tú vayas. Sería mejor un confesor. Primero Rosa. Él se muere y espera un milagro. Yo no hago milagros. El milagro que él quiere es morirse con una mirada de amor. Y es que no tiene a nadie. Sí, pero nadie se atreve a acercarse a él. ¿Es un infeccioso? Creo que no. ¿Entonces por qué no quieren acercarse a él? Es embrujado y nadie quiere acercarse a un embrujado. Vamos. No, hermana. Quedaos con los niños. Yo quisiera. ¿Solo por curiosidad? Por aprender de vos, hermana. De ellos se aprende más. No te acerques, Rosa. Está embrujado. ¿No conocéis las obras de misericordia? Si está embrujado, yo lo desembrujaré. Dejadme pasar. No temas nada. Dios está contigo. Han querido quemar la cabaña. Nos han tirado piedras. Está embrujado. Estoy aquí, a tu lado. Si Dios quiere llevarte al suyo, te recibirá con los brazos abiertos. Yo sé que eres bueno. Apártate, Rosa. Te dicen la verdad. Estoy embrujado. Embrujados estamos todos. Pero hay un embrujo malo, Tomás. Y ese no es el tuyo. Es el de los que quisieron incendiar tu cabaña. El de los que no se acercan a ti. El de los que creen en cosas que no son de Dios. Como Cristo está contigo, nada puedes temer. ¿Vas a enterrar a un embrujado? ¿Habéis olvidado lo que tantas veces os enseñé? Yo no, Rosa. Tú dijiste enterrar a los muertos. Y algo más. Pedid por ellos al Señor, para que salvando su alma, podamos luego salvar la nuestra. Porque entre sus pecados y los nuestros, ¿cuál será el mayor pecado?
No puedo más. Sí, sigue tú. Escucha, Hernán. ¿Quieres que el diablo acabe llevándose nuestro oro? Hay que cobrárselo a los indios. Déjame aquí. Hernán. Te comportas como una mujerzuela. Y tú eres aquel fanfarrón de las galeras. Hernán, escucha, es que no me oyes. Esta fiebre. No sé qué tengo, no veo. Escúchame, Hernán. Estoy quedándome ciego. Hernán. Hernán, contéstame. ¡Contéstame! Estoy quedándome ciego. Ahora tienes que llamarme tú. Viejo Vicar, el diablo ganó la partida. ¡Qué bien tira los dados! ¿Dónde estoy ahora? ¿En la vida o en la muerte? Rosa, no me despreciéis este baile. Os sentaba mucho mejor vuestro traje de fiesta. No, no. La fe está en uno mismo, en conquistar lo inconquistable. Nada tiene sentido. Y nada importa. ¡Nada importa! ¡No! No, tus oraciones no me bastan. Tú debes venir conmigo. Sí, Dios está lejos. Rosa, muy lejos. Rosa, no te vayas. Rosa, espera. Rosa, espérame. Espera, Rosa. Apresadlo, es uno de los que buscamos. Espera. A ese hombre lo conozco. Vos sois el caballero Gil de Cepeda. ¿No me recordáis? ¿Quién sois? Tío. ¿Quién sois? Quien quiera que seáis, llevadme con ella. Vos la conoceréis. Llevadme con ella. Rosa. Rosa. Con Rosa. Este hombre delira por la fiebre. Sí. ¡En marcha! Hay que llegar a Lima en 2 jornadas. Sí, a Lima. Ocupaos de este hombre. Con ella. No podemos detenerla. Se ha declarado la peste. Deberíais iros a descansar. Descansar. Con tanto dolor entre nosotros. Ni el infierno tiene un sitio peor. Paciencia, hermano. Dios está contigo. Hermana, por favor, dame agua. Hermana Rosa, yo sé que voy a morir. Tus ojos ven más que los nuestros. Dime qué hay. Después, yo quiero creer. Ya es bueno querer tener fe. Nuestra vida es como una tormenta que no cesa. Dios lo ha hecho así para que busquemos la calma y la paz. Eso es lo que hay después. Hermana. Hermana Rosa. Hermana, todo mi dinero si me sacáis de aquí. Vos podéis hacerlo. Yo también estoy aquí. Más que todo el dinero, interesa ahora la paciencia, don Íñigo.
está aquí. Muchas gracias, hermana. Hermana, hermana Rosa, miradme en nombre de Dios. También a vos os doy asco. Solo os pido un poco de compasión y que no me abandonéis. Gracias, hermana. No es nada. Ofrece tu dolor al Señor. Hermano, un enfermo que está ciego en la sala de arriba pide a gritos que vayáis a verle. No hay manera de calmarle. Trabajo os mando. Con ese nos van a servir las palabras. Con la ayuda de Dios, espero que sí. ¿Cómo se encuentra, hermano? Rosa, la niña que iba para Santa. ¿No temes acercarte al demonio? Pues yo soy el propio demonio. No, sois un hombre desesperado. Y aún le extraña a tu Beatería que sea un pobre desesperado. Pero ¿cómo quieres que esté si no soy más que un ciego, un inútil? Yo que hubiera sido capaz de conquistar el mundo, ¿por qué? Porque me atreví a mirarte. Callad, por Dios bendito. No, ¿por qué te disgustas, preciosa? Debes alegrarte. Dios premia a los buenos y a los malos los castiga, y tú te has puesto en mi camino para que me castigue. ¿O acaso me ha cegado con la idea de hacerme mejor? ¿Eh? Dime. Yo os ayudaré, os atenderé. No habrá paz en mi alma hasta que la haya en la vuestra. Si me ayudaras. Todos dicen que obras milagros. Pues bien, haz este. ¡Devuélveme la vista! Solo Dios puede hacerlo. Pídeselo. Pídeselo como le pediste mi castigo. A ti te escuchará. Te escuchará. ¿Os ha ofendido, hermana? No me he ofendido. No puede ofenderme. Comprendo su amargura. Y pido al Señor que me dé parte de sus sufrimientos. Ahí viene la hermana Rosa. Vamos a pedir que rece por el milagro de la lluvia. Solo eso puede salvarnos. Hermana Rosa, pídele al Señor el milagro de la lluvia. Pídeselo al Señor. Sí, pídeselo. Tú puedes conseguirlo. Rezadle con fervor a Él y os lo concederá. El Señor te escucha a ti. Lo sabemos. Suplícale. ¿O es que quieres que caigamos en mayor desgracia? Sí, hablo con Él. Y le ruego por vosotros. Perderemos la fe si no lo haces. Tú hablas con el Señor, ¿no es verdad? Pues entonces ruégale aquí mismo, que te oigamos todos, hazlo. Sí, hermana, nosotros te ayudaremos. Salvadnos, hermana. Vos podéis hacerlo. Pídeselo, hermana. Reza por nosotros, hermana. ¿Será capaz de tamaño atrevimiento? Envíanos la lluvia. La lluvia generosa que apacigua la tierra y las almas. Envíanos la lluvia, Señor. Nosotros te la devolveremos con el manantial de nuestras lágrimas. Arrepentidos de nuestros pecados. Tardará en hacerse el milagro. Dios te ha oído.
mirad al cielo y esperad. Deberíais comprender que el cariño que os tienen estos enfermos, muy justamente ganado por vos, es peligroso, porque han caído en la adoración. Un fanatismo ciego por el que os atribuyen virtudes sobrenaturales. Y lo malo es que en lugar de desengañarles, parecéis complaceros en ello. Quizás sea cierto lo que decís, madre. Si es así, que Dios me perdone. Hay que ser más humildes y no caer en la soberbia de pensar que Dios nos ha elegido. Por fin llueve. Dios ha escuchado a la hermana Rosa. Por Dios, hermano. ¿No querréis decir que estamos ante un milagro? Sí. Siempre estamos ante un milagro. Uno solo. El milagro de su amor. ¡Qué casualidad! Hermano Diego. ¿Has visto a mi mujer? Yo no. Como corrieron la voz de que te habían matado, creo que se fue. O vinieron a buscarla. No sé bien. Pregunta a otro. Yo apenas salgo de casa. No seas tonta y déjate de escrúpulos, que son la puerta por donde entra la miseria. No podré. Con tanto hombre ahí abajo, tengo un apuro terrible. Oh, eso les pasa a todas, pero solo la primera vez. A ver. Oh, estás muy guapa. Te aseguro que causará sensación. Como tarde un poco más, se va a armar un terremoto. ¿Viene la remilgada o no? ¿Quién se habrá creído que es la emperatriz de los incas? Anda, vamos, vamos. Y ya sabes, sonrisa por aquí, sonrisa por allá, diligencia y desparpajo. Y no olvides que cuanto más te recates, más valor adquirirás a los ojos de los hombres. Ah, y al cobrar, ten el ojo bien despierto. No te den plomo por oro. Vamos, vamos, que esos brutos me quemarán la taberna. Vamos allá. Ya está aquí. Oye, ven tú aquí, ven. Ven, que te voy a convidar. No te marches. No seas así. Sonríe y no te preocupes. Muy guapa esta morenita, ¿eh? Vamos, sea amable, mujer. Toma una copa con nosotros. ¡Qué arisca! Ven. Ven aquí, paloma. Pero oye, ¿dónde te marchas? ¿No quieres venir? Dimas. Pero ¿cómo estás aquí? Arrasó nuestra cosecha y no he tenido más remedio. Créeme, Dimas, existe una razón muy fuerte. Que justifique lo que acabo de ver. Eso tal vez sirva para un inca, pero yo soy araucano. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos a las mujeres como tú? Las escupimos así.
Hermano, dejad que os dé la comida. ¿De qué manera más suave me recordáis que soy un vencido? ¿En qué puede ofenderos este deseo mío de estar a vuestro lado? Solo quiero ayudaros. Acercaos. ¿Habéis pedido al Señor por mí? Sí, tened confianza. ¡Confianza, estúpida! ¿Te figuras acaso que soy un indio ignorante que cree en beaterías? ¡Vete de aquí! ¡Vete! Sosegaos. Tenéis que comer. Tomad. Acércate. Dame tus manos. Dámelas. ¡Dámelas! Es que tienes miedo de un pobre ciego. ¿Dónde está tu fe, Rosa? ¡No te protege Dios! ¡Soltadme! ¡Soltadme, por favor! ¡Me hacéis daño! ¡Soltadme! Hermana, es inútil. Le enfurecéis más. Ya os dije que con este no os valdrían vuestras palabras. Es mejor que os retiréis. Sí. Pero volveré. Sosegaos, hermano. Pronto saldréis del hospital. Rosa. 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 De día y de noche me pregunto si estoy o no estoy en lo cierto. No, no te vayas o llévame contigo. Cuando me dejas, todo son tinieblas. Cortaré otras flores y tú me lo mandas. Mi alma se quiebra si tu mirada está triste. ¿Cómo os encontráis, hermana? El exceso de trabajo os hace delirar. Pronto me levantaré para volver con mis enfermos. Él me lo ha dicho así. Calmaos, Rosa. Estamos aquí. Venía por ese sendero. Y las sombras desaparecían a su paso. Como si los ángeles las borraran con sus alas. Hija, por favor. Sí, madre. Tenía los ojos tristes. Igual que el jardín. Cuando se va la luz. Rosa, me dijo, pronto cortarás otras flores. Le rodeaban niños y mendigos. Y al pasar entre ellos, dejaba sus ropas relucientes como la hierba con el rocío. Cálmate. ¿Lo comprendéis ahora? Son delirios propios de la fiebre. Que ella ve como cosas ciertas. Yo pienso que todo lo que a él nos lleva es verdad. Cuidado con esas afirmaciones. Mi opinión es que cuando la hermana se reponga, convendría someterla a juicio en beneficio de su cuerpo y de su alma. Miren. Sentaos, hermana. Hermana, la caridad con que ejercéis solo dará buenos frutos si van con la verdad de Cristo. Que Él nos ilumine para ser justos con vos. Hablad, Padre López. Hermana, cuantas preguntas voy a haceros son únicamente en beneficio vuestro. Por lo menos esa es mi intención. Decidme, ¿es cierto que oís a Jesús? Igual que estoy oyendo a vuestra paternidad. Como le oye todo el que no está sordo. Porque hasta las piedras hablan por él. Sus palabras son las únicas que no han podido acallar ni el tiempo ni los hombres. Ellas permanecen.
Las oímos cuando nuestra alma queda en silencio y necesitamos un consejo o un consuelo. Pero yo os pregunto si os dirigís a él como pudierais hacerlo a un ser corpóreo. Mejor aún. Ningún ser humano puede mostrarme esas llagas para consolarme. Ni unas manos clavadas como las suyas. Siempre con amor y perdón. Hace días nos dijisteis que os había visitado el Señor y nos hablabais de un paisaje por donde él vino hacia vos. ¿Qué contestáis? Que es verdad. Cuando está completamente oscura es mi habitación. Pienso en él. Y de pronto se transforma en un cielo brillante, donde veo también a la Virgen y al niño. A mí me lo ha dicho también, y yo lo creo. Lo que vos creáis, hermana, no nos interesa a nadie. Con todos los respetos, a mí me importa mucho, y creo que a todos los demás también, madre. ¿Por qué a todos también? La hermana Rosa, al decírmelo a mí, lo hizo en secreto. No intentaba convencer a nadie. Alucinaciones. La pobre hermana Dolores tampoco sabe lo que dice. Creo que debe tomarse nota de todo cuanto estamos oyendo y de esa declaración de la hermana Rosa. ¿Por qué tanta extrañeza? Cuando cerramos los ojos vemos también a las personas queridas. Vemos sin mirar. Vemos lo que no se puede ver porque no tiene presencia. Pues él, que nos busca siempre, ¿por qué no va a ser visible y real si verdaderamente está con nosotros? Señores, estas ideas de la hermana Rosa no ofrecerían peligro si se interpretasen en su sentido justo. Pero no es así. Es lamentable todo esto. Lo toman por milagro si la hermana Rosa no los desmiente. Decidnos sin apasionamientos. Concretamente, si veis a Jesús como estáis viéndome a mí y habláis con él como habláis conmigo. Igual. Y veo a Jesús en todos los que sufren. En cualquiera que llama a mi puerta con fe y con esperanza. Si en cada ser humano viéramos a Jesús, el mayor milagro habría ocurrido entre los hombres. ¿Les habéis dicho que pase? Bien. Hijo, ¿quieres decirnos si la curación de tu parálisis la atribuyes a la intercesión de la hermana? Yo no podía andar, todo el mundo lo sabe. Le rogué a la hermana que pidiera por mí y ella me dijo que confiara y curaría. Ese mismo día me levanté. La lluvia que se llevó la epidemia fue otro milagro suyo. Claro que lo fue. Todos somos testigos de ello. Milagrerías, no milagros. Además, Rosa salvó la vida de mi hijo. Y Juan de Dios recobró la vista antes de morir porque Rosa lo quiso. Calma, calma. Podéis retiraros. Hermana, sed vos misma quien con humildad nos diga que no estuvo en vuestras manos ese poder. No, no lo estuvo. ¿Cómo iba a tener yo ese poder? Es Jesucristo quien lo tiene. Falsa modestia. Luego reconocéis que los prodigios que se os atribuyen son fantasías peligrosas. No lo sé. Me aturdía. Yo he pedido con fervor. He suplicado por ellos. Estáis presumiendo de elegida. Gran pecado es la soberbia. Yo creo que exageramos. La hermana Rosa padece alucinaciones. ¿Quién sabe si ya está al borde de la locura? Rosa de Lima, yo os emplazo ante este tribunal. Responded. ¿Estáis loca o cuerda? ¿Os visita el Salvador o bien todo es fruto de locura? Me tachan de loca. Porque veo y hablo a Jesús crucificado. ¿Y por qué lo obra milagros por mi intercesión? Y yo os pregunto a vosotros ahora, ¿no es mayor locura la de pretender que entre en nuestros cuerpos y almas pecadoras cada día en la sagrada comunión? Decidme, ¿hay mayor milagro y mayor locura que esa? ¿Os consideráis dignos de ello? Tan indignos como hacéis que me sienta yo ahora. Vuestra pregunta hay que meditarla, hermana. Y la meditaremos. Pero insistimos en recomendaros prudencia, ser razonable y cuidad de no abusar de los ayunos, que el cerebro, si está débil, desvaría. Podéis retiraros. Verdaderamente, si Rosa no es santa,
Convengamos que está más cerca de las cosas del cielo que de las cosas de la tierra. He caído en la soberbia de creer que mis deseos te eran gratos. De estar segura de haberte visto y hablado. Y ahora mismo lo dudo aún. Porque no soy humilde. ¿Por qué lloráis, hermana Rosa? Fray Martín, soy una alucinada, una visionaria. Tienen razón los superiores. Todo han sido delirios míos. Las llagas de los enfermos que habéis cuidado no eran delirios, ni vuestras palabras de consuelo, ni vuestros sacrificios. Y por eso debo suponer que él me ha escogido. ¿Y por qué obstinarse en negarlo? Porque si fuese verdad, Fray Martín, si fuese cierto que le he visto y hablado, qué pobre me resulta lo poco que he hecho. Con tal seguridad, cualquier hombre o mujer sería mucho mejor de lo que yo pueda serlo. No soy una elegida. Él está clavado esperándolo siempre, hermana Rosa. Y todos pueden verle con solo elevar su alma. Todos somos llamados. Lo que ocurre es que muchos no quieren escogerle a él. Al hermano Martín para que las ponga en el altar de la Virgen. Sí, hermana. Anda. Hola, Dimas. Dios te guarde. Me envía a ti, don Carlos. Manda a tu esclavo, Rosa. Merecías 100 azotes. Ya, idos a jugar. Eso no es justo. Tú eres una santa y yo un indio miserable. Si esa santidad que me supones ha de servir para que creas en mi palabra, por esta vez no me enfadaré contigo. ¿Quién no creerá en tu palabra si por tu boca habla el cielo? Eres un adulador. En cambio, seré alguien con quien has sido injusto. No me hables de Magdalena. Tú la quieres, pero a mí me has sido infiel. ¿Estás seguro de ello? Una vez hubo una mujer adúltera. Ya lo sé. La del Evangelio. Nadie se atrevió a alzar la mano contra ella. Yo la escupí en el rostro. Mal hecho, porque te es fiel. Si tú lo dices, he cometido un gran pecado. No escuchaste sus razones. No, dijo que tenía un motivo muy poderoso para andar por donde andaba. Tal vez no eligió bien el camino, pero la razón existe. ¿Cuál es? ¿Tú la conoces? Perfectamente. Gasparín, ven aquí. Te aseguro que es tan bella y poderosa que lo justifica todo. Pero no te la diré. Es mejor que la sepas por sus labios. Estúpido de mí. La he perdido. Si la hallaras, ¿le pedirías perdón? De rodillas y en el suelo. Y besaría sus pies. Oh, Dios, si la pudiera encontrar.
No es necesario que molestemos a Dios para una cosa tan fácil. El niño te llevará a ella. Gasparín, conduce a nuestro hermano hasta donde vive mi amiga Magdalena. Allí recibirás el premio. Sí. Dame la mano, grandullón, no te vayas a perder. ¿Y quién dices que es tu padrino? Igual crees que es el rey mago. Mi padrino es don Gaspar, el padre de Rosita Flores. Ya veo que eres muy listo. ¿Cuántos años tienes? 5 nada más. Soy pequeñajo, pero me conozco al dedillo todo el bosque. ¿A que no puedes tú decir lo mismo? Ese bosque lo conozco yo también. ¿Quién es tu padre? Un cazador que murió por allá lejos. Se fue de explorador con los blancos. Dime, ¿no vivirás en esa choza del huerto? ¿Dónde quieres que viva si no hay otra por aquí? ¿Cómo se llamaba tu padre? Me haces daño. Todo el mundo dice que mi padre era muy valiente. Era Dimas el Araucano. Hijo mío. Y yo seré como él. ¿Entonces es que no has muerto? No, hijo. Estoy aquí. Y ya no te dejaré nunca. Por menudo susto se va a llevar mi madre. Vamos, vamos. ¿Qué ocurre, Gasparina? ¿Qué vienen esos gritos? ¿Hay fuego en el bosque? Más gordo que eso, madre. Santa Rosa ha hecho un milagro. Eso no es nuevo, hijo. Los hace todos los días. Pero esta vez ha sido para nosotros solos. Quiero que me enseñe a ser un gran cazador. ¿Tomó la medicina la hermana Rosa? No, reverenda madre, no la quiere. No quiere tomar las medicinas. Desgraciadamente es inútil cuanto hagamos. Entonces, ¿teméis un desenlace inmediato? Sí. Lo extraño, si mis colegas me permiten, es que los síntomas, ¿cómo diría?, escapan a todo el cuadro clínico de la enferma. Padece dolores que la extenúan y afligen, por demás extraños y difíciles de diagnosticar, pero indudablemente ciertos. Hablemos claro. Los dolores de la hermana Rosa son de crucifixión. La hermana Rosa sabe dónde va y cómo tiene que ir. Ojalá lo supiéramos todos. Thank you.
Hermana, perdonadme. Quiero que sepáis que siempre os envidié por vuestra abnegación y vuestra humildad, que ahora comprendo. Hermana Rosa, vos que lo estáis viendo, por favor, decidme, ¿qué hay más allá? Amor. Solo eso. ¿Os parece poco? Solo el amor puede con la muerte. Porque el amor es vida. Dejadme oír a los niños, porque sus voces son como las de los ángeles. Abrid la ventana. Quiero oír mejor a los niños. Señor de Cepeda, ¿sabéis ya la mala noticia? ¿Cuál? Rosa Flores está muriendo. ¿Cómo has dicho? Ya lo sabe toda la ciudad. Llévame junto a ella enseguida. ¿Has oído? Llévame junto a ella. Lo haría con mucho gusto, pero estoy solo con esos borrachos y no sé cómo echarlos. ¡Fuera, imbécil! Iré yo solo. Quien quiera que me escuche, quiero ir junto a Rosa Flores. ¡Os habla un hidalgo de España! ¡Granujas! ¡Llevadme a casa de la hermana Rosa enseguida! ¡No me oís! ¡Oídme! Os lo pido por caridad. Siento como si me aplicaran en las sienes hierros ardiendo y me pusieran en la cabeza un casco de fuego y en el corazón me clavaran un puñal y con agudas puntas me taladraran. ¿Por qué no me escucha nadie? ¿Por qué no me escucha nadie? Si supiera rezar. Llevadme a ella, señor. Necesito hablarla. Os lo suplico, señor. Os ruego que cuidéis mi casita del jardín. Y todos los años, por estas fechas, me gustaría que los niños fuesen allí a rezar por mí. Sembrad muchas rosas a su alrededor. Muchas rosas. No lloréis. Yo estoy contenta. Rosa, te traigo una noticia que te va a alegrar. Aquí está don Gil de Cepeda. Gracias, Dios mío. Hermana. Aquí estoy. Miserable de mí.
He rogado mucho para que llegase este momento. Y Dios lo ha querido. Ya estoy tranquila y dispuesta. Hermana, toda mi vida he pecado. Y por ti me doy cuenta ahora de lo que he sido. Tu recuerdo es lo único bueno que guardo de ella. Perdona mis palabras. Perdona mi soberbia. Perdón por no haberte escuchado. Porque nunca te escuché. Ni quise entenderte. Yo solo quiero que le comprendas a él. Sí, Rosa. Tú me has dado la luz. Don Carlos, nuestra cita sigue pendiente. Allá arriba, en el cielo, donde está nuestro amor. Ya está amaneciendo. Todo vuelve a empezar. Cada día es como una moneda que Dios nos da para comprar su gloria. Aman mucho. Que ama. Se eleva. Si un día se amaran, al tiempo de encontrarse, la tierra se elevaría muy alto. Y el reino de los cielos vendría hasta nosotros. Cuando era niña, me figuraba que los rayos de la luz eran sendas para subir al cielo. Ahora ya estoy segura. Por uno voy hacia mi amado. Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Jesús. No puedes morir. Rosa. Todo es milagro. Y ella lo sabía. Porque pasará el tiempo y la vida nuestra. Y vendrán otros a ocupar nuestros puestos. Y en el misterio de la muerte de todos y cada uno de nosotros, solo permanecerá el amor, el Verbo, el Espíritu que vive para siempre.